Llegado ese momento que tanto me gusta, que, que llevamos, nunca mejor dicho, varios meses hablando y hablando y hablando, pero bueno, como aquí este programa siempre viene buena gente, ha tenido paciencia, nos han juntado los astros y vamos a hablar hoy con un buen amigo de la casa y espero que sea la primera de, de unas cuantas charlas con el tiempo que vayamos teniendo, porque de todo en esta vida se aprende. Vamos a hablar con Víctor González, pero antes de hablar con él, Vamos a leer un poquito su biografía que está en su web, ¿vale? VicGonzález.com Vic lleva haciendo snowboard más de 25 años dedicando su vida a este deporte en prácticamente todas sus facetas. Fundador y propietario de una escuela de snowboard en Vaqueira Beret, pura vida school, donde realiza temporadas de invierno desde el año 2000. El 22 de febrero de 2015 sufre un accidente practicando snowboard. En alta montaña, que le produce la fractura de las vértebras C5 y C6 con una lesión centro medular grave con un 30% de invasión medular. Después de una operación donde se le coloca una artrodesis vertebral, el pronóstico era, amigos míos, tetraplegia. Después de 12 meses, ingresa en el hospital, una estricta rehabilitación que continúa realizando. Un gran entorno familiar y unos amigos que estuvieron en todo momento dándole fuerza y energía, pudo realizar su sueño de volver a ponerse encima de una tabla, logrando representar a España y lograr varios podiums en campeonatos de Copa del Mundo. En estos tiempos ha conseguido la octava posición en el Mundial de Lilheimer, o como se quiera decir, y se prepara para sus segundos Juegos Paralímpicos 2022, que evidentemente estamos en 2023, ahora no lo contará, esto ya habrá sucedido. Ya que representó a España en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Corea 2018, Vic piensa que su rehabilitación no es un caso heroico ni milagroso, sino una lesión médicamente recuperable. Y sobre todo, amigos míos, una actitud positiva frente al problema. Víctor está comprometido con la causa de las lesiones medulares y se esfuerza en ayudar y hacer llegar su historia y mensaje de superación, que es para lo que estamos hoy aquí. Lo hace para que sirva de catalizador para encontrar el camino que lleva al verdadero límite de lo físicamente posible recordar que hemos estado haciendo aquí en Mister 51 un ciclo de los 8.000 donde la vida se la juega a uno de una manera brutal y hoy tenemos, bueno pues un experto en montaña, Víctor González buenas tardes, noches amigo mío, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo, por fin ya por fin, por fin y, y espero que, que podamos repetir en un futuro, pero ahora vamos a centrarnos un poquito, ahora mismo nos actualizas un poco tu situación, estás en Valqueira, en tu escuela y lo sí. del 2022 que decías sucedió, ¿no? Sí, sí, eso ya sucedió, ya realmente he dejado la, la competición eh, después de estos últimos juegos y la verdad es que tenía muchas ganas de que llegara ese momento porque eh, desde que me levanté de la cama... Eh, fue todo como un objetivo llegar a unos juegos, los primeros no, no acabé en una posición en la que me gustaba, entonces intenté tirar otros cuatro años más de ciclo olímpico y tenía muchas ganas ya de, de acabar con toda esta aventura porque eh, pues ese, tenía muchas ganas de iniciar una etapa nueva y, y, y de volver a reinventarme o, o volver a ser eh, una persona diferente, tal vez no. No, no tan hábil como antes, pero no una persona con, con esta historia y siguiendo, compitiendo y, y dedicando mi vida y mi tiempo a, a, a otras cosas que no sean simplemente el disfrute, ya de decir, bueno, ya lo he hecho todo, ya ya me siento bien conmigo mismo y, y voy a, simplemente a, a respirar. ¿no? Bueno, yo creo que yo voy a intentar hablar lo menos posible porque quiero que nos cuentes tu historia, pero ¿cómo era el Víctor González? anterior a esa lesión de 2015, para que nos pongamos en situación de cómo evolucionas, cómo te enfrentas a tus miedos, a tus batallas, o como solemos decir en el barrio, menuda mierda, me ha caído encima, tengo que quitármela lo antes posible, y cómo, cómo luchas tú solo frente a eso, ¿no? Pero, ¿cómo era ese Víctor González antes del accidente? Eh, pues la verdad es que... Eh, yo era una persona que, que las circunstancias, ya desde pequeño a mí, siempre me, me desplazaron eh, a hacer deporte. Siempre me, me gustó mucho hacer deporte, lo vi en casa desde pequeño. Eh, realmente todo esto me llevó, por circunstancias, a, a dedicarme al snowboard, a. A ser profesor de snowboard y hacer todo lo posible eh, para pasar temporadas de invierno en la montaña, lo que quiere decir pues, tener a lo mejor en sus comienzos de, temporadas de verano eh, esporádicas, de trabajos esporádicos para poder aguantar la temporada de invierno. Y llegó un momento en el que fundé mi propia escuela de snowboard aquí en Baqueira. Eh, la verdad es que era un, era un tipo muy feliz que, que había eh, decidido vivir de, de lo que le gustaba y le habían salido bien las cosas. Eh, y yo seguí formándome para, para poder eh, de alguna manera expandir más mi escuela y para poder centrarme yo en dar clases fuera de pista eh, en la montaña, en un, en un medio eh, más montañero, más que en una estación de esquí. Y en uno de estos cursos de formación de avalanchas, pues eh, sufrí un accidente y, y ya te digo de, que de esa, eh, fue un accidente con un pronóstico de tetraplegia en el que me rompí eh, pues, las vértebras del cuello con una invasión medular. Eh, estuve. Eh, viviendo un año en un hospital y luego siguiendo rehabilitación, la verdad es que al principio no podía mover nada de cuello para abajo, eh, poco a poco con esfuerzo, con ayuda de todo el mundo y, y con la firme convicción de que volvería a hacer eh, snowboard otra vez, eh, independientemente de que me, el pronóstico fuera, fuera diferente, pues, eh, pues fui avanzando, fui avanzando, cometiendo errores, eh, aprendiendo de los errores, avanzando, avanzando, hasta que eh, conseguí ponerme encima de una tabla de snowboard otra vez. Y luego, pues eh, para decidir eh, seguir eh, al límite con mi rehabilitación, pues decidí eh, intentar competir para poder conseguir entrar en el equipo nacional de snowboard paralímpico y, un, y, y poder eh, eh, sacar los puntos suficientes como para, como para ir a... A unas paralimpiadas, que es lo que me había, un objetivo que me había marcado en la cama bastante importante y que en un principio parecía bastante, bastante cúmplice. Vale. Vamos a hacer un impasse, porque eh, si alguien que esté en tu situación similar, parecida, o cualquier problema, la verdad es que no tiene que ser una lesión física para que uno, como bien sabes, con, con, por Ana eh, eh, tenga un problema y no sea capaz ni de salir de casa o de, o de luchar con sus demonios, sean estos los que sean. Se produce ese accidente. Tú ya sí. estás en el hospital y te dice el médico: esto, Víctor, es lo que hay, que suele pasar muchas veces. Luego viene la superación y viene todo, ¿no? Pero en esos momentos entre la familia, cómo se asimila eso, decir, oye, es que no, es que probablemente no vuelvas a ponerte de pie en tu vida. ¿Cómo se asimila eso? Eh, sí. Bueno, la verdad es que eh, va por fases, como todo, ¿no? Eh, los primeros días estás en shock. Y no solo yo, sino que además eh, con toda la gente con la que he coincidido, eh, no, no solo en esta respuesta estoy hablando de mi experiencia eh, personal, sino de la experiencia que también he convivido con compañeros que, con los que he compartido habitación y, y que los he visto también pasar por lo mismo. Al principio estás un poco en shock, al principio no te lo crees, e incluso yo creo que, que nos drogan bastante bien al principio y como que, o sea, llegas a gastar bromas de la situación. Al principio, principio no, al principio, principio estás como un poco totalmente en shock, no hablas, solo lloras. Luego ya entras como en un poco de, de, de bromas con, con los que estás por ahí y luego de realmente es cuando, cuando te das cuenta de la realidad y, y cuando se te está haciendo todo, todo muy duro y todo, todo muy lento, porque el proceso de rehabilitación en este tipo de casos es muy, 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 muy lento y hay que tener mucha paciencia hasta, hasta imagínate, si al principio cuando empiezas a rehabilitar, no empiezas a rehabilitar muscularmente, empiezas a rehabilitar mentalmente. O sea, tú primero, como no puedes mover absolutamente nada de tu cuerpo, lo único que tienes que empezar a trabajar es la cabeza. Yo dije, hostia, a ver, ¿por dónde empezamos a trabajar? Yo no puedo mover ni un dedo, digo, a trabajar la cabeza para eh, saber dónde estoy, saber lo que quiero, saber cuáles son mis objetivos, empezar a tranquilizarme y luego empezar... A hacer eh, trabajos de visualización, como que por ejemplo estás moviendo un brazo, estás moviendo un dedo, o, o te ponían unos auriculares en las orejas y te imaginabas que tú con la melodía estabas tocando el piano, eh, aunque, aunque no fuera así y esos movimientos que tú tenías en la mente no se materializaran. Pero imagínate si es lento que empiezas con esto, ¿no? Y a lo mejor eh, un mes y medio después estás con una goma del pelo que te ponen en, en los dedos de la mano intentando mover los dedos de la mano, o sea. Es todo muy, muy lento, ¿sabes? Entonces, eh, hasta que ya te ponen, por así decir, que a lo mejor es algo que yo tenía visualizado, yo tenía muchas ganas de bajar a la rehabilitación, a, a intentar que, que, que me pusieran en, en, en la típica bicicleta que te mueve los pies y todo eso, pues, joder, a mí me montaron en esa bici a lo mejor cuatro meses después de, del accidente y es una bici que te va moviendo le, las piernas, ¿no? Va todo muy, muy lento. Si sí, es cierto que cuando empiezas a notar que las cosas van avanzando te motivas más, pero, pero, pero es jodido, es jodido mantener la motivación durante todo este tiempo, que yo creo que es a lo mejor una de las principales causas por las que, no todos por supuesto, pero por las que mucha gente está en silla de ruedas cuando podría estar caminando, o mucha gente está caminando cuando cuando a lo mejor está en un taca taca. Eh, si sí, es cierto que mantener toda esa exigencia durante tanto tiempo es, es duro, yo lo entiendo. Eh, te iba a preguntar en dos partes. Uno, un tema es el psicológico y el otro es el familiar, porque aquí no solo sufre el paciente. Aquí hay madres, hay padres. No sé, no te conozco todavía bien, no sé si están vivos o no, pero bueno, quiero decir, hay padres, hay familias, hay hermanos, primos, amigos íntimos de toda la vida. Esa gente sufre. Cuando tienes un paciente de este tipo, sufre y sufre mucho. ¿Cómo.? ¿Cómo haces ese trabajo psicológico en el que tú te tienes que remontar a ti e intentar también, cuando eres consciente de que, de que tu familia está sufriéndolo contigo? Bueno, mira, eh, una de las cosas que es común a, a toda la gente que tiene accidentes serios, y además es que eh, yo una de las cosas que utilizaba para motivarme también era. Eh, eh, ver vídeos eh, de personas eh, de deportistas que habían tenido accidentes parecidos al mío y que habían retomado su vida, bueno ya sabes como son los americanos pues que les está haciendo un documental eh, ellos eh, según van eh, haciendo la rehabilitación van subiendo vídeos y esto y sería pues a, a deportistas de eh, pues de skate, de surf, de, de, de bici y todo esto no incluso cuando ves los vídeos de los accidentes y tal, una de las primeras cosas que dicen es perdón. Y, y, y tienes un sentimiento de culpa como que te estás dando cuenta, a pesar de tu situación, del marrón en el que estás metiendo a tu madre, a tu hermana, eh, a tu novia, a tus amigos, y, y no, yo no paraba. La primera vez que yo vi a mi madre, cuando mi madre fue al hospital a, a, al día del accidente o así, yo lo primero que le decía es perdona mamá, perdóname, mamá, perdóname, mamá. Y no podía mover absolutamente nada de mi cuerpo, y ya me habían dicho que no iba, que no iba a caminar. Eh, entonces, eh, la verdad es que eh, y una de las cosas que hice para no eh, involucrarme, porque yo estaba obsesionado con que realmente tenía que entrenar y tenía que estar fuerte mentalmente, y me, me cerré un poco a mis amigos, no les dejaba hablar conmigo, porque si oía la voz de mis amigos, hostia, vi qué tal estás, solo eso y ya me derrumbaba y empezaba a llorar. Y, y, y empezaba a llorar porque era consciente del dolor que estaba eh, transmitiendo a mis amigos. ¿no? Entonces, tardé bastante en dejarles entrar un poquito en lo que es mi rehabilitación y me centré en, en mi núcleo más interno, eh, o sea, mi madre y mi hermana y mi novia. Y, y no salía de ese núcleo hasta que yo ya realmente mentalmente ya estaba preparado pues para ver a mis amigos, pues para llorar con ellos y para todo esto, ¿no? Y luego, eh, eh, o sea, la lesión, eh, contestando a lo que tú dices, llega hasta tal punto que no solo es lo que en esos momentos hace sentir a tus amigos, sino que eh, llega un momento que tanto ellos como yo comprendemos que tanto yo como la gente que me rodea tenemos la discapacidad, o sea, la discapacidad la tengo yo, pero es que eh, si tengo una pareja, ella va a tener que de alguna manera compartir esa discapacidad conmigo, porque, por ejemplo, yo no puedo ir a correr con ella, o yo no puedo eh, subir una montaña con ella, o, o si salgo en bicicleta con mis amigos, mis amigos van pendientes de mí, si salgo fuera de pista a hacer snowboard, hay una persona que va pendiente de mí y que deja de hacer. A lo mejor lo que le apetece hacer en ese momento porque está pendiente de mí y va más despacio en bicicleta porque está pendiente de que si yo caigo pues poder estar ahí para ayudarme. Entonces la discapacidad en estos momentos, en su momento fue un golpe para todos y en estos momentos es algo que todos compartimos y que eh, supongo que ellos también eh, disfrutan sintiéndose bien pudiendo ayudarme. ¿no? Lo que está claro es que cuando pasa algo así... Eh, no solo trabajas tú como paciente, sino que tiene que trabajar la familia, los amigos. Es todo un trabajo en comunidad que casi se forma ahí una piña que a uno le, le cambia la vida, como nos contarás al final. Eh, bueno, pasan esos meses. Yo me imagino que esos tratamientos, por los pocos conocimientos que tengo, me imagino que esos tratamientos primeros son para que esas conexiones nerviosas... De alguna manera tú vayas enviando cerebralmente órdenes pues, a, por el tema del piano, me imagino que van orientadas a eso. Pero bueno, vamos, llevas mal mucho tiempo, has superado todos esos primeros baches y notas algo. Me imagino que eso vendrá un día, de repente un día se moverá algo. ¿Cómo, sí. ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese milagro de, oh, oh, no sé, ¿no? He movido una uña, un dedo, yo qué sé, no sé, ¿cómo fue eso? Pues sí, pues estaba visualizando que estaba moviendo el dedo gordo del pie, como, como muchas veces anteriormente había hecho, y, y, y de repente pues estaba con los ojos cerrados, que era como mejor me concentraba, y, y yo intentaba utilizar y hacer unas técnicas que, que, que yo descubrí por mí mismo, pero que luego hablando con gente que se dedicaba a la meditación, al yoga y a todo esto, me dijeron, hostia, pero si eso es esto, pero luego leía a, 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 bastantes, eh, a bastantes personas y tal. Y, y que habían llegado eh, ellos mismos a hacer lo mismo que yo había hecho que era visualizar eh, pues la energía que me estaban mandando mis amigos como, como intentar canalizándola dentro de mi cuerpo intentar eh, que al respirar y esa energía eh, me curara la, las heridas que yo tenía en el cuello visualizaba como eh, al respirar y intentar meter esta energía pues, pues iban eh, eh, de alguna manera eh, esa energía curando todo todo el problema que yo tenía en la médula y, y, y me intentaba mandar esa energía para mover, pues, por ejemplo, el dedo gordo del pie, la mano y tal, pero bueno, un día se materializó y haciendo esto mi madre eh, dijo, está moviendo el dedo gordo del pie. Y la verdad es que abrí los ojos, vi que realmente lo estaba moviendo, lo volví a intentar, lo volví a mover y, y, y eso fue para mí muy, muy importante, a pesar de que cuando llegaron los médicos dijeron que, bueno, que eso era un espasmo, que, que no tenía que eso no era significativo, que podía mover eh, incluso el, una pierna entera y no, no volver a caminar, o sea que... Pero bueno, yo lo vi como, como, como un punto de partida como, eh, y también lo vi como, como una realización de un trabajo que llevaba haciendo durante tiempo, que a mí me, me, me sirvió para, para darme cuenta que estaba haciendo lo correcto y, y, te, y también eh, te podría decir que, que es bastante común mover el, el dedo gordo del pie porque le ha pasado a gente a la que sigo, y le ha pasado a gente que después del accidente, muchísima gente, todas las semanas, ¿eh? se pone gente en contacto conmigo. Gente, o bien la novia, o bien la familia, o bien el propio afectado, eh, o bien gente que tiene problemas de lesiones medulares, todas las semanas. Es que además de todas partes del mundo, es exagerado, de, de habla hispana. ¿eh? Pero la verdad es que, bueno, supongo que cuando tienes un accidente, miras en internet, pues debe salir mi nombre en, en, algún, en algún sitio. Y entonces pues tengo un, comunicación con ellos y le intento dar consejos y le intento ayudar en, en esos primeros momentos, ¿no? Y muchos de ellos me dicen, hostia, hoy he podido mover el dedo gordo del pie como tú y tal. Y veo que, eh, que se está haciendo un movimiento de mover el dedo gordo del pie. Oye, pues eh, ahí tenemos el título para el próximo programa, el movimiento. <laughs> la verdad es que está muy sí, bien. Sí, sí. En todas las películas, de hecho, esa es la parte que se ve, que es el pequeño movimiento del dedo gordo del pie. No sé por qué será, debe sí, sí, ser que sí, es sí. muy común. Entonces tienes sí, dos sí, sí. fases en esa recuperación, porque claro, viene otra vez el médico y te da un poco de bajón, como diciendo es un espasmo, no vas a andar. Hay una segunda fase en la que hay un salto evolutivo grande o es muy lento. O sea, de repente dices, no, no, es que ahora he movido esto, es que ahora he movido lo otro. Eh, bueno, ¿a qué te refieres? ¿A la opinión de los médicos? Ah, en el momento o sea... que te dice el médico, eh, no, es un espasmo, tal. Eh... Como incidiendo en que no te vengas muy arriba, porque estás como estás. Yo me imagino que ahí otra vez un poquito la moral se resiente, pero tú sigues trabajando y de repente vienen las mejoras sustanciales. Algo que digas, esto ya no es un espasmo. Aquí sí, este es el camino. Eh, pues mira, eh, te diré que yo fui muy cabezón. Bueno, siempre fui muy cabezón, y, y yo tiraba para adelante, independientemente de lo de lo que me dijeron los médicos. A pesar de que lógicamente al principio ya te digo que al principio y hablo de los primeros días fue muy 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 duro y yo pensé incluso en la eutanasia y, y en cosas así, pero una vez que yo ya me decidí a ello, yo aunque el médico me dijera que no, como me dijeron no durante absolutamente eh, toda la rehabilitación, cuando incluso ya me había puesto de pie y conseguía caminar, veía una locura que pudiera hacer snowboard o que pudiera caminar más de un kilómetro. O sea, yo realmente eh, absolutamente durante toda la rehabilitación, o sea, yo me acuerdo incluso después de, de al mes de, de, de que ya te licenciaran totalmente del hospital y no tuvieras ni que ir a hacer rehabilitación, aunque durmieras en casa. Yo me acuerdo que de repente me venía un fisio a hacer la jornada del día, eh, estaba conmigo ese día y hablaba conmigo y me decía, bueno, ¿y qué? ¿Tú, eh, tú hasta, hasta qué? ¿Tú qué crees que vas a poder hacer? Y yo les decía, no, no, yo voy a ir a unos juegos, yo voy a hacer snowboard y. O sea, es que, es que se les veía en la cara. O sea, yo a veces decía, hostia, qué poco profesionales, ¿no? Qué poco estás disimulando, ¿no? Podrías, yo qué sé... Miénteme eh, un poco. Oye, lo vas a conseguir. Claro. Que, joder, que, que no me conoces de nada, ¿sabes? O sea, qué más te da mentirme, aunque sea, ¿sabes? Dem Pero demasiado no, no, hiperrealistas, claro. ¿no? Sí, sí. Y, y, y pasa muy a menudo, ¿eh? Pasa muy a menudo. Es una de las cosas que... O sea, yo conozco mi caso, no, no es extraño. O sea, el caso de que de una persona a la que le digan no vas a caminar y que consiga caminar, o el caso de que le digan a una persona con ese brazo no vas a poder jugar al tenis y acabe jugando al tenis, o sea, es muy 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 común, muchísimo más de lo que la gente cree. Hombre, pero yo creo eh, aquí hemos hablado en varias ocasiones, no sé si sigues cuarto milenio. Eh... Con el doctor Miguel Ángel Pertierra, es un buen amigo y se me estaba ocurriendo según hablabas más adelante cuando tengas un hueco y cuando lo tenga él él escribió un libro que no sé si lo tengo por aquí en Milagros Médicos y bueno él tuvo un accidente muy grave en moto que le retiró de la medicina de la cirugía y de todo eh, y está con medicamentos muy fuertes y bueno yo creo que saldría una charla muy bonita y él y él hablaba de, de milagros médicos como curaciones inexplicables. Pero yo creo que aquí juega más parte el tema psicológico. ¿Tú recomendarías a...? Yo me imagino que sí. No sé si estoy planteando bien la pregunta, pero sería una buena recomendación trabajar mucho, mucho, mucho el aspecto psicológico, incluso para los propios, como dices, fisios y demás, decir, oye, el tema psicológico ayuda a recuperarse. Con mucha más fuerza, energía, si somos capaces de, de, de coger esa energía que hay alrededor de la propia naturaleza, lo hemos hablado muchas veces. Todo, toda estimulación es buena, ¿no? Imagino. No, no, eh, por supuesto. Eh, o sea, hablando de energía, eh, por supuesto que te digo que sería muy interesante y no solo trabajar a nivel psicológico, sino trabajar a nivel holístico. O sea, de hecho, creo sinceramente que habría muchísimas mejoras si la medicina tradicional eh, de alguna manera se fusionara con. con con, con la medicina holística, ¿no? Y, 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 y incluso como paciente creo que es tu obligación andar navegando un poquito por estos dos mundos y viendo qué es lo que realmente te va bien y lo que realmente te va mal. Eh, pero vamos, lógicamente, eh, eh, psicológicamente, imagínate si sí es importante que... También es muy importante la persona que tú eras antes, por supuesto psicológicamente y en otros aspectos, pero la persona que tú eras antes es muy importante porque, primero... Eh, Tú vas a querer ser la persona que eras antes. Si la persona que eras antes era una persona que simplemente utilizaba sus piernas para bajar al bar de abajo y tomarse una caña, ese va a ser su objetivo. Él está claro que no va a tener una lesión medular le van a decir, no vas a caminar, y él no va a pensar, hostia, es que quiero subir 8.000, no, porque nunca lo has querido. O sea, tú vas a querer ir al bar. Y si tu objetivo es ese, a lo mejor no llegas al bar, a lo mejor llegas al tercero si vives en un quinto, ¿sabes? Pero si la vida anterior que tenías era la de subir 8.000 y te dicen que no vas a caminar, a lo mejor consigues correr, porque tú vas a querer tener la vida de antes. O sea, los hábitos de antes son súper importantes, cosa que, por ejemplo, los médicos no te preguntan. A ti los médicos, cuando te tratan con, con un paciente, tú vas a un médico y le dices, me he roto esto, esto, esto. Ese, ese, ese médico aprieta un botón y le sale impreso una cosa que tú tienes que hacer para en concreto esa dolencia. Y a ti no te ha preguntado el médico, bueno, tú, ¿qué hacías antes de este accidente? Eh, ¿Qué... Eh, sueles meditar, sueles hacer yoga, sueles hacer estiramientos, el deporte es importante para ti. Cosas que veo fundamentales a la hora de decirle a una persona cómo, cómo, eh, cómo tiene que, que, que actuar frente a esa lesión. ¿no? O sea, eh, lo que eras antes parece que para ellos no es importante, cuando para mí es súper importante. Para mí el ser antes, la persona que era, el ser una persona deportista, que estaba acostumbrada al esfuerzo. Que estaba acostumbrado a que eh, cada vez que intentaba hacer algo y me caía, me levantaba y aprendía de por qué me había caído. Eh, toda esa manera de ver las cosas para mí fue fundamental. Entonces, ¿cómo no va a ser importante trabajar la mente? Súper importante ya venir con ella a trabajar. <laughs> Hombre, está claro. Yo me imagino, a ver, eh, yo, tampoco nos vamos a llevar a engaño. Esto no es pura estadística. Aquí dependen tantos factores, el psicológico el mental, la familia, el ambiente, sí, sí. los amigos, todo suma para ir en la buena dirección. Pero ¿qué le dirías al que pues no se recupera? Porque porque no se A ver, es que aquí no se recupera todo el mundo, vamos a decir la verdad. Es más bien al revés. Cuesta mucho, pero bueno, hay gente que sí sale o sale a medias, o en un 30%, o en un 60. En esto quiero incidir, da igual, lo importante es continuar. ¿Qué le diríamos, eh, Víctor, al que, por lo que sea, me da igual, psicológico, mental, familia, no consigue salir, no se recupera o se recupera en un tanto por ciento el que sea? ¿Qué le dirías? Eh, pues lo primero es que eh, no sé si es más duro conseguir, por ejemplo, en mi caso, volver a caminar, que no intentarlo y saber toda la vida que no lo has intentado. Yo creo que eso ya es bastante... Eh, eh, duro de por sí. Yo creo que eh, hay que intentarlo porque además, si lo intentas, consigas o no consigas ese primer objetivo que tenías, tú vas a mejorar tu calidad de vida, seguro, seguro, primero porque sabes que estás haciendo lo correcto, que es intentarlo, porque sabes que eso va a hacer que las personas de tu entorno eh, también estén mejor y como te decía antes, la discapacidad se comparte con todo este entorno y, y, y luego porque eh, no sabes a, hasta dónde puedes llegar. Eh, si es cierto que es duro, si es cierto que vas a tener que ser eh, tú tu propio médico, aprender un montón, un montón sobre eh, la patología que tú tienes. Eh, tienes que, que trabajarlo en muchos aspectos, tienes que ser un director de orquesta en el que yo, por ejemplo, yo lo veía como, yo que siempre fui un tipo aventurero, eh, yo dije, hostia, mira, voy a tomarme esto. Como una gran aventura, siempre he estado buscando las aventuras, siempre he estado mirando a ver qué montaña podía subir, porque si sí te podía bajar haciendo, haciendo snowboard, esto, lo otro. Y digo, bueno, vale, esto yo no lo he elegido, pero al fin y al cabo, vale, me han preparado una aventura. Una productora me ha preparado una aventura, me la ha puesto aquí y ahora esto lo tengo que ver como, como una aventura en la que yo soy el protagonista y que, joder, qué aventura más, más importante puede haber en la vida y es que, eh, que, que tengas este accidente en el que te dan por... Básicamente eh, muerto o una persona tetraplégica, y, y, y demostrar que, que esto no es así y poder ayudar a otras personas para que, en caso de que les pase lo mismo, pues no sé, eh, tu ejemplo de alguna manera o tu accidente de alguna manera cobre sentido. Pues yo creo que no, eh, no lo voy a alargar mucho más, nos quedan justo nueve minutos. Eh, ¿Cómo es el Víctor de ahora? ¿Qué hace el Víctor de ahora? Eh, pues mira, el Víctor de ahora es un Víctor que quiere de alguna manera despegarse. Ha habido un Víctor antes del accidente, el Víctor después del accidente y ahora es un Víctor que, que está entrando en otra etapa que, eh, que, como te comentaba al principio, pues quiere dejar de ser esa persona con esa historia, esa persona que... Eh, señalan con el de dicen: Hostia, mira, a este le he pasado esto, esto, otro, o esta persona en la que está en una cena y, y, y cada vez que te preguntan, bueno, ¿a qué te dedicas? Eh, y tú de repente empiezas a contar una historia y sin darte cuenta, te haces con el centro de la cena. Quiero ser simplemente Vick el torpe. ¿sabes? No, no, no quiero ser. <laughs> bueno, pero sabes que, eso, y... sabes que eso es difícil. Has tenido una experiencia no, muy lo fuerte. Intento, eh. no, no, no intento a, a la mínima contar esta historia porque. Porque todo el mundo ya te empieza a preguntar y, y, y se focaliza demasiado en mí. A veces digo, hostia, ¿qué es? ¿que estoy contando esta historia porque de alguna manera estoy intentando ayudar a las personas o es que parece que no tengo otro discurso en la vida? ¿Te quiero entiendo, quiero dejar ese discurso fuera y quiero, eh, quiero ser Vic el Torpe. Ver, bueno, pero Vic el Torpe está haciendo cosas muy importantes. Cuéntanos un, muy brevemente un poquito el tema de Olímpico y de, y de tus competiciones para que la gente vea que, oye, que ahí estás, ¿no? Eh, sí, bueno, ya te digo que he dejado la competición porque precisamente son muchos años dedicados a la competición. Eh, el deporte de élite no es bueno eh, físicamente, paralímpico o limpio. Sí, sí, da igual, machaca. No, no es bueno eh, en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto psicológico y sobre todo si la disciplina que practicas, como es en mi caso pues dependes de hacer muchísimos viajes, muchísimos kilómetros, aeropuertos, del aeropuerto a la montaña. O sea, no es lo mismo que a lo mejor correr, que por ejemplo tú puedes correr y entrenar en tu ciudad eh, eh, y que el día que vas a competir coges un avión y probablemente el estadio de competición está en la misma ciudad. Aquí tienes que buscarte por Europa sitios donde entrenar, porque los circuitos donde yo compito no los hay en España, con lo cual tienes que hacer pretemporada un montón de viajes, un montón de desplazamientos, eh, tienes, eh, empiezas ya casi a, a hacer política deportiva porque tienes delante encima tuyo un montón de federaciones, sponsors, cosas. O sea, es agotador físicamente y agotador mentalmente y realmente yo creo que, que, que a mí no me estaba haciendo bien los últimos años. Y de hecho, uno de los objetivos con los que he venido a Vaqueira este año ha sido de reencontrarme con, con el snowboard y, y no ponerme la ropa de snowboard por la mañana y ya pensar en competición, miedo, tengo que hacer un salto de la hostia, me voy a destrozar, <laughs> me voy a romper. No, con, te, he vuelto a reencontrarme con mi novia, ¿sabes? Con esa novia del pasado con la que de repente eh, has tenido una relación tóxica que para mí fue la competición y que de claro. repente dices, hostia, eh, y entonces, pues eh, en eso estoy, en, en subir a pistas, en divertirme con amigos, en. En, en, en no tener miedo haciendo snowboard, porque te aseguro que, que cuando compites a alto nivel y además en, 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 mis, en mis circunstancias que eh, tener una caída grave pues podría ser fatal y, y, sí. y, y, y competir en circuitos que tienen saltos y todo eso, pues bueno, eh, la verdad es que eh, había momentos en los que pasaba miedo y había momentos en los que no disfrutaba. Bueno, eso forma parte yo creo que también de madurar la personalidad de uno mismo, ¿no? Uno se va haciendo mayor y los intereses cambian. No sé si eres padre o te apetece ser padre. No, 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 no soy padre y, y realmente no tengo en estos momentos una, una relación como, como para ser padre. Pero te gustaría eh, pasar un poco todos esos conocimientos que vas acumulando con el tiempo o, o bueno, la, la escuela también así. te ayuda, ¿no? no tengo esa necesidad la verdad es que es que no no, no, tengo... <laughs> no te apetece bueno está bien ¿no? no es una es una etapa más que más tarde o más temprano llegará y si no para eso ya está la novia para darte así pap sí, sí, <laughs> Oye, sí. que ya toca la, 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 la. Eh, bueno pues chicos yo me gustaría terminar eh, de estos nada cinco minutos recordando un poquito pues eh, el esfuerzo que ha hecho Víctor y que hacen muchos muchos que no llegan pero nos dejan, nos dejan un mensaje muy importante yo no sé si has visto la, la entrevista que hace ahí cómo se llama este chico de la sexta Paudones justo un día antes de fallecer no sé si eh, la eh, no no la pude ver porque precisamente Paudones eh, lo conocía personalmente ¿Ah, lo conocías sí eh, él es de aquí de, de la sí, sí 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 y, y lo conocía personalmente, incluso tuve el placer eh, inesperado de tocar con él en un escenario, porque yo antes oh, yeah. tocaba la percusión, y aquí hicimos una vez una, una fiesta benéfica y él vino con la guitarra a tocar, y yo daba clases eh, de percusión, entonces me mandó a subir con él al escenario, y para mí fue un día motivo que recordaré siempre. Y la, la verdad es que lo conocía personalmente, también en Formentera coincidimos, y, y no he podido verlo ni he podido ver muchas imágenes de él en en los últimos días porque me daba mucha y me daba mucha, mucha pena. O sea, yo ya te digo que yo lloré como un, enano, un enano, ¿eh? Lloras seguro, pero el mensaje que da Pawdon es, en la charla que tiene, ¿cómo se llama este que estaba antes en las estas? Y que también además ahora tiene el muchacho una enfermedad que si se ríe mucho se desmaya. Eh, no me acuerdo cómo se llama ahora. Eh, pero él deja un mensaje que es espectacular, ¿no? No todo es tan importante, básicamente. Vive y deja vivir, no disfruta de, del aire. De la luz del sol. No sé, es un poquito. Yo recomiendo a la gente, lo que pasa es que, hombre, es un poco duro, pero bueno, está bien, está bien orientado y yo creo que hay que escucharle, ¿no? Él sabía lo que había, él sabía dónde iba y nos dejó un regalo más allá de la música. Y bueno, y bueno, que le conozcas, ya no te digo nada. Pues, Víctor, que, que muchísimas gracias. Eh, voy, a, voy a intentar hablar con el doctor Pertierra, a ver si de aquí a dos, un par de meses o así, podemos, podemos hacer una charla sobre milagro, milagros médicos y, y, y bueno. Superación personal, eh, Víctor. Yo felicitarte. Espero que en esta etapa nueva, bueno, nueva, que empezó después de tu recuperación, pues consigas lo que quieres. Y sobre todo, esa gente que te contacta, que no me cabe duda que, que, que hablarás con todos los que puedas. Pues seguramente es un regalo poder. Poder. Es que el ser humano no debería estar solo nunca. Y cuando ah. tienes un problema gordo, poder. Aunque no te conozcan. Yo creo que me imagino que es, te sentirás muy feliz el poder hablar con alguien y, y, de, y darle parte de esa energía tuya para que salga de, de ese bache. Sí, sí, sin duda. Además, como te comenté antes, eh, es parte de mi rehabilitación. Yo creo que el proceso final de una rehabilitación es ayudar a otros y, y compartir tu experiencia para, para dar un sentido a, a, a tu accidente. ¿no? Y yo creo que esto es válido, no, para, no solo para un accidente. Eh, alcoholismo drogadicción eh, anorexia cualquier, cualquier, cualquier problema que te impida realizar tu vida o pueda terminar con ella implica de un esfuerzo físico y mental terrible familiar ya ni os cuento no quería tampoco entrar muy en detalle pero ya podéis imaginar lo que yo he sido conductor de ambulancias y he ido a por pacientes digamos los habituales que se llama pues una rehabilitación de años y vas todos los días lunes jueves viernes o tal sabes y los he llevado muchos Muchos pues dejabas de ir a recogerlos pues, porque, pues, porque pues porque fallecían, otros mejoraban y otros no, ¿no? Es, es un mundo complicado en el que desde aquí, pues nada, energía para todos. Buen rollo, Misterio 51 sale, nace con eso hace ya casi siete años, seis años y medio. Y esa es la idea. Contar cosas y que vosotros, amigos míos, lo disfrutéis y escuchéis. Y que si os sirve de algo, bien. Y si no, pues habréis pasado un rato agradable. Víctor, pues estamos en contacto por WhatsApp como siempre. Muchas gracias. Yo voy mucho a Andorra. Eh, me encanta. De hecho, yo ya me iría a vivir allí, pero mi mujer me da con el palo cada vez que me dice, cállate, que ya sé lo que vas a decir. Que es maravillosa la montaña y que yo creo que cualquier recuperación sea esta la que sea. Si es un ambiente natural lleno de gente sana. Y bueno, yo creo que eso es otro empujón, ¿no? También para recuperarse, el poder contar con la naturaleza en la puerta de tu casa. Mm. Sí, sí, así es. Pues sí, felicidades, sí, Víctor. Víctor. Me, encanta, me encanta que sigas tu camino y que tu camino sirva para otros. Un fuerte abrazo y hasta aquí, gracias. gente. Misterio 51. Gracias, Víctor.